Mira acá, si está hablando ahí. Hacia allá, mirando hacia la nada misma. Así deben estar ustedes hoy que es lunes y tu cuerpo lo siente. Pero para eso estamos nosotros, para ponerle el pecho al inicio de semana y para informarlos. Bienvenidos a este informate. Ese tú, la UTA amenaza con volver al paro de transportes si los choferes no cobran hasta el martes. Desde el gremio anunciaron que avanzarían con la medida de fuerza a pesar de que algunas empresas dieron un adelanto de entre el 20 y el 30%. Instalaron una carpa policial en el barrio Mariano Moreno después del caso del estudiante apuñalado y herido de gravedad. Y esperamos que se queden acá y estén los policías. La carpa se encuentra sobre Avenida Presidente Perón y responde al reclamo de los estudiantes del ENET número 2 que solicitaron mayor seguridad. 12 departamentos de Jujuy ya coronaron a sus reinas. A pocos días del inicio de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, tan solo resta que conozcan a sus soberanas los departamentos Dr. Manuel Belgrano, El Carmen, San Pedro y Rinconada. Viene complicado el tema, ¿eh? Viene complicado el tema. El viento norte sorprendió a los jujeños esta madrugada y por fortuna no se reportaron daños importantes. Mañana martes la temperatura descenderá a una mínima de 10 grados. El tiempo mayormente frío se mantendrá durante toda la semana y recién el fin de volverían a subir. Para un cacho. Ah, sí. Esto fue El Informante. Para más información, www.somosjujuy.com.ar. Nosotros nos vamos a hacer lo que sabemos hacer. Trabajar. Chao. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar.